Guillermo Cano y Sasa. Nació en Bogotá el 12 de agosto de 1925. Para 1942, y contando con 17 años, se vincula al diario El Espectador como cronista deportivo, cultural y político. 10 años después, el 17 de septiembre de 1952, se hace con la dirección del diario. Un año más tarde, se casa con su novia, Ana María Busquets. Para comienzos de los 80, se hace acreedor a varios premios dada su labor periodística e investigativa. Y es precisamente esta, su afán en busca de la verdad, que lo lleva a encontrarse con Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien aparentemente lo mandó a matar, ante la publicación de un artículo en el que celebraba la decisión de que los narcotraficantes los fuesen a extraditar. Ahora nos preguntamos, ¿qué clase de información contenía este escrito? ¿Era tan delicado que lo condujo a una pena de muerte? ¿Tan siquiera lo escribió él? ¿O era solo la gota que rebasó el vaso? Ponte los retrolentes, vamos a averiguarlo. Quiero presentar un saludo muy cordial a toda la comunidad del barrio Las Playas, a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Ritmos y la emisora La Voz de las Américas. En el día de hoy hemos venido a realizar nuestro programa número 14 de Civismo en Marcha. Pero no solo se trata de venir a plantar en este día los 1000 árboles que generalmente plantamos y sembramos todos los domingos. Se trata de dejar sembrada la semilla del civismo y de despertar el sentimiento cívico de toda la ciudadanía, porque sabemos que los problemas de la comunidad y el pueblo no son una única y exclusiva obligación del Estado y de la administración. La comunidad también tiene que velar por la solución de todos los problemas que tiene. 25 de agosto, 1983. A tan solo una semana del escándalo con el cheque de Evaristo Purros, el diario El Espectador saca entre sus páginas un artículo que al parecer, tanto la sociedad colombiana como Pablo Escobar habían olvidado. 6 de noviembre, 1983. Ante las continuas prórrogas que la Cámara de Representantes interpone para retirarle la inmunidad a Pablo Escobar y a Carlos Leder, Guillermo Cano se manifiesta en su libreta de apuntes e indica que eso es tan solo una pequeña muestra del poder que tiene este jet set emergente. 7 de agosto, 1986. Con una votación de 4.214.510 votos, Virgilio Barco asume la presidencia de Colombia. 13 de diciembre, 1986. La ley de extradición es considerada inconstitucional, pues el tratado firmado entre Cyrus Vance y Virgilio Barco en 1979 nunca tuvo sanción presidencial. 14 de diciembre, 1986. Pese a que la Corte indica que la caída de la extradición no es un triunfo del narcotráfico sino de la Constitución en sí, el presidente Barco sanciona la ley 24 horas después y pide su promulgación mediante la inserción en el texto original. 15 de diciembre, 1986. En medio de la fiesta, llegó la noticia de que el presidente Virgilio Barco habría reactivado la extradición por vía administrativa. Eso bajó los ánimos de la reunión. Al día siguiente, en El Espectador sale una editorial que dice: se le aguó la fiesta a los mafiosos. Fue como si él hubiera estado con nosotros. Fue ahí donde tomamos la decisión de asesinar a Guillermo Cano. Extraído de la entrevista concedida por Alex Popeye a la revista Semana.
Dilido, la media internacional preferida en Colombia, presenta Dilido Sanitized. Dilido Sanitized, la media desodorante sin perfumes que protege sus piernas y sus pies con toda frescura. Dígalo después de usarlas. Dilido, lo bueno de ser mujer, tiene protección desodorante. Medias Dilido Sanitized, la media desodorante. ¡Hasta mañana! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¿Vas a cine? ¿Vamos? Se fueron todos, y eso está bien. Ahorro de tiempo en la gente trae bienestar y a la empresa utilidades. ¿Sabe lo que es usar el producto adecuado para cada trabajo en la oficina? Aquí está la clave. Para máxima productividad, Norma. Norma, mejores productos para oficinas más productivas. Bonito, ¿no? Antes de Mishimasu pantalla plana, yo no tenía un televisor, tenía problemas. Ahora Mishimasu pantalla plana con control remoto me permite ver con todos los colores y una definición de imagen incomparable. Además, el respaldo y la tecnología Incel terminaron por convencerme. Sí, Mishimasu es, sin sombra de dudas, un gran televisor. Mishimasu, pantalla plana y control remoto. Producido por Incel, porque sabe y puede. 17 de diciembre, 1986. Al terminar la llamada, todos los sonidos parecen acentuarse. Las manecillas del reloj suenan cada segundo que van transitando. La base de su esfero golpea incesantemente contra su escritorio. Y mientras mira por la ventana de su despacho, recuerda épocas de antaño en las que compartió con Amparo Hurtado, su corresponsal en Miami, quien tuvo que salir del país ante amenazas por parte del narcotráfico. Pero que irónicamente, terminó siendo asesinada junto a su esposo e hija, a manos de su propio hijo. Tipea la misma tecla una y otra vez sin concretar palabra. Sale de su oficina y recorriendo las instalaciones de su diario, busca ya respuesta para justificar el tan atroz crimen en contra de su corresponsal en Miami. Pero no hay respuesta satisfactoria. Al sentarse nuevamente en su escritorio, revisa su libreta de apuntes y nota que anexo a la dedicatoria a Amparo Hurtado, también se encuentra su última editorial titulada Navidades Negras, en el que manifiesta el dolor de luto que siente el espectador por quienes han sido víctimas de la violencia en el cumplimiento de su deber. 7:00 p.m. Apaga la colilla de su último cigarrillo, toma su abrigo y el resto de sus cosas, cuando de repente suena el teléfono. Pero esta vez no va a contestar. Sigue sonando continuamente, pero lo dejará pasar. ¿Sería esa una llamada de aviso? Eso nunca se sabrá. 7:10 p.m. Se despide de todos y cada uno de quienes se encuentran aún dentro de las instalaciones. Al abrir el baúl de su auto, su mirada se llena de brillo y regocijo, al imaginar a sus nietos con los regalos que en un momento les llevará. Da algo de reversa y sale del parqueadero. Cuando en su recorrido va a virar a la izquierda, de reojo ve al tan temido equino de dos patas del que tanto se habla en sus páginas. Intentando evitar la fatalidad, acelera, pero un pozo interviene en su ruta, y allí es rematado, dejando a la ardiz de la pluma, con 8 tiros, sangrando. 7:30 p.m. Es llevado de urgencias a la Caja Nacional de Previsión, pero es demasiado tarde. Después de una toracotomía, y siendo las 7:50 de la noche, Guillermo Cano Isaza ha muerto.
11 de abril, 1987. Para conmemorar el primer siglo del espectador, el artista Rodrigo Arenas Betancourt hace un busto con el rostro del extinto periodista Guillermo Cano Isaza. Sin embargo, este es dinamitado por oscuros y presuntos terroristas. 2 de septiembre, 1989, 6 y 40 AM. Una camioneta Dodge modelo 87 explota con 100 kilos de dinamita en inmediaciones del espectador, dejando una lluvia de escombros y 75 heridos. Sin embargo, si algo nos ha demostrado este diario, es que cada vez que cae, siempre lo hace de pie.